Seguim endavant amb més coses aquí a Sinfonia Metàl·lica, com sempre, en l'inici del nostre espai radiofònic, aquesta peça musical amb la que ens agrada il·lustrar l'inici. Som un programa musical, un programa musical especialitzat, ja ho sabeu, i sempre iniciem amb una peça musical que és actualitat per alguna cosa, una banda que és actualitat per alguna cosa. En les darreres setmanes, en els primers minuts del nostre espai, doncs, eh, també estem donant forma a la, a la secció d'en Altadill i avui no deixa de ser una excepció i eh, doncs ja el saludem com cada setmana. Ricard, com anem, senyor? Doncs pues molt bé, aquí estem, acompanyats per estos dos pájaros d'aquí de Dràs i per un amic molt especial que ha tingut molt a bé a vindre al programa. Val a dir, i... val a dir, per la gent que ho estigui, perdona aquest tall, eh, però val a dir per la gent que ho estigui oh, això escoltant, si ho està escoltant, perquè és allò que diem sempre, ves a saber en quina hora, quin ah, dia sí. i a través i a través de quin mitjà ho està escoltant la gent. Val a dir que la gent que ho estigui escoltant en àudio, doncs el Ricard avui eh, s'ha ficat en la nostra videoconferència un fondo molt metàl·lic, per dir-ho així. Així deixem el suspense, si et sembla, per quan ho pugui, la gent ho veu, ah, sí, veure. Quan, quan ho vegin amb el vídeo, si es veu amb el vídeo. Al, a, Al YouTube. Doncs bé, eh, si sou se seguidors habituals del programa ja haureu eh, vist que en les darreres setmanes, doncs, a part de comentar l'actualitat amb el Ricard, doncs, eh, un contingut que vam tenir mm, la setmana passada doncs, ha portat una miqueta que, que parlar, perquè després de, de, de veure eh, coses que estan passant dins especialment de l'escena estatal amb personatges doncs, prou coneguts i les opinions que han versat sobre diferents aspectes, doncs, ja sigui des de la política fins a la música, en fi de tot, doncs vam, aquest any que ens estem proposant aquí a Sinfonia i que parlem amb els protagonistes més que mai, doncs mira, resulta que eh, hem volgut parlar amb ells. I si la setmana passada teníem amb nosaltres a José Luis Campuzano, que doncs, vam tenir una llarga conversa amb ells sobre pràcticament tot, doncs avui no podia ser d'una altra manera i avui ens acompanya un altre convidat il·lustre que també volem que hi digui la seva. I no és altre que el senyor Oscar Sancho, el vocalista de Lujuria aquí ja saludem. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Ah, buena tarde. ¿Cómo estáis? Pues bien. muy bien. Primero que todo y ante todo, que, que comentar que, que para quien no, no está al caso que has tenido alguna dolencia física, ¿cómo va eso? ¿Cómo estás? ¿Has mejorado un poquito? Interesarnos primero que todo porque estoy claro, bien. No sé, durante estos días he tenido un problema en la rodilla. Se me ha hinchado muchísimo. Se me ha puesto como un botijo la rodilla. Eh, yo pensaba que tenía un derrame de líquido senovial cuando pude acudir a urgencias, el médico me ha dicho que no, que no es eso, que se me han hinchado los músculos por su cuenta, o sea, los que estáis haciendo pesas, estáis haciendo tonto, los músculos se hinchan por su cuenta, <risa> <risa> que se me han hinchado los músculos por su cuenta, se me ha bloqueado la rodilla y, y lo cierto es que no la puedo doblar, en estos momentos me ha puesto un vendaje compresivo, yo digo, por fin alguien que me comprende, mi vendaje, <laughs> y tengo que estar 15 días con ello, tengo que ir el día de los inocentes, es que... Vaya 2020, ¿eh? el, el Día de los Inocentes, quitándome. Bueno, quitándome no, me quitará el vendaje y me hará una resonancia a ver qué es lo que pasa. Pero vamos, todo esto no me impide estar encantadísimo de estar con vosotros. Al ver, discúlpame, pero yo con el que tengo mucha amistad es con Ricard, y si a mí Ricard me pide ven, cojo y lo dejo todo. Y, y además cojo literalmente porque voy y cojo. Y yo estoy encantado de estar hablando con vosotros. Sí, sí, no, no, no es ningún secreto que, que eres buen amigo de, de Ricardo y que es a, a través de, 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 del contacto que tienen contigo, pues que, que podemos uh, charlar y que ha sido todo mu mucho más ágil. Pero... Bueno, pero hay que decir una cosa, que es fácil de acceder este hombre. ¿eh? Sí, 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 sí. Oscar ah. es una mencia, hombre. Uh, uh, de, y para no, y para no y para ir con la verdad por delante mmm, eh, hemos de decir que nuestra intención también ya era eh, hablar contigo desde, desde un inicio, y, y la cosa es que después de hablar con, con, con José Luis Campozona la semana pasada, eh, no es ningún secreto que tú también tienes ganas de hablar. A ver, eh, sí no, mira, a ver, cuando empezó esto que yo no voy a definir, ahora lo vamos a hablar despacio, como un enfrentamiento con Serpa. Yo no tengo ningún enfrentamiento con Serpa. Yo lo que tengo es un enfrentamiento con unas ideas que me parecen que deben ser denunciadas. Las diga Serpa, las diga el Papa de Roma, las diga Ricard, que acabo de decir que es íntimo amigo mío, yo me enfrentaría a él si dijera. Eso, eso es el problema que tengo. Bien, yo una vez que resolví aquello y que expresé lo que quería expresar, también decidí que yo no quería dar más bola a esto. De hecho, Serpa ha contestado a dos o tres artículos que han publicado y yo no me he pronunciado. Pero también es verdad que eh, vuestro programa lo escuché entero eh, y hay ciertas cosas que sí me apetece. Sí me apetece hablar porque una cosa es no querer dar bola a esto y otra cosa es que se queden sobre la mesa mentiras. Y lo siento, mentiras, claramente. Sí, sí, mentiras, sí, sí, sí. Que pues sí. Se produjeron en vuestro programa. Después de esto, tampoco me gustaría volver a hablar. Yo siempre digo lo mismo. Yo no quiero seguir con el tema. Ahora, si el tema quiere seguir conmigo, yo seguiré con el tema. Es decir, pero, pero espera, Oscar, espera, 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 espera. Vamos a ver. Esto por es por partes. Entrevista... Como decías ya que es el destripador, ¿no? Por parte Sí, yo, yo creo. A ver, eso es importante, pero yo para mí lo más importante, igual que le decía el otro día a, a Sherpa, José Luis desde el principio, eh, en el fondo me importa una mierda lo que pienses. Sí que es importante, ¿no? Sí, que es importante porque cada uno tenemos un ojo del culo y unos se lo blanquean de blanco y otros de negro y lo que haga falta. Pero yo lo que ponía en valor de él era lo que había hecho varón Rojo, ¿no? lo que había hecho varón Rojo y, y esta era mi intención. A ver, tú hace poco has publicado un libro. Hablemos un poco de este libro y luego hablaremos de esto. Hostia, hablemos un poco de ti, tío. Es que hab hablar de él y hablaremos. Era un poco porque como me preguntaba Sí, Albert, sí, 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 la... he, he abierto yo la veda y, y creo pero... de, de recibo empezar pero... por el pero... libro porque también es actualidad, sí señor. Quiero generar una polémica no, no, yo de verdad que esto no lo concibo como un enfrentamiento con Serpa, como bien has dicho Barón Rojo hizo lo que hizo y este que te habla tiene cada uno de sus vinilos pero no solo cada uno de sus vinilos, sino de cada año de cada país en que se publicó y todos esos los he llevado a firmar a cada uno de sus miembros. O sea, te puedes imaginar lo que es para mí balón rojo. Pero me da igual, Ricardo. Pues es ahí más. está el motivo. Ahí está sí. el motivo. Que tú, como sí. yo, admiramos una eso. Una cosita. Y esto no se trata de lo que cada uno piense. Es decir, a mí también soy muy respetuoso con la libertad de expresión. Yo soy una persona, no tengo miedo a decirlo, de izquierdas. Porque una de las cosas que pasa es que el que es de derechas siempre diría, ah, no, no, yo no soy facha. Yo, eres facha. Coño, ¿por qué te da vergüenza? A mí no me da vergüenza decir, soy rojo. Lo soy. Y con orgullo. Y, y, y una de las cosas que me caracteriza a mí y a todos los que piensan como yo es respetar la libertad de expresión. Pero no estamos hablando de libertad de expresión. Es decir, igual que yo puedo decir lo que quieran mis redes, Serpa puede decir lo que quiera de sus ideas en sus redes. Lo que no puede decir... Y lo voy a decir claramente: es que a los inmigrantes hay que recibirlos con metralletas. Eso ni Serpa ni el Susun Corda. ¿Entiendes? Esto claro. y esta la gente, la gente con esto de, de la bola que se ha generado, enfrentamiento entre Oscar y Serpa, enfrentamiento en el rock, no, no se permite que uno diga lo que piensa. Todo, todo eso no es verdad. Yo no me he enfrentado a Serpa, yo no critico que nadie diga lo que quiera, yo lo único que digo es que parece mentira. Que se diga que a los inmigrantes hay que recibirles con metralletas, especialmente Serpa, porque detrás de él, tocando la batería, hay un uruguayo, no sabes lo que te digo, que vino sin papeles a este país. Pero es que, además, escuchándole el otro día, él lamentaba la muerte de dos primos y un amigo, que ni siquiera dijo el nombre del amigo. Ese amigo es Rubén Meloño, uruguayo, vocalista de siglo, que vino junto con eh, Hermes Calabria, huyendo de una dictadura. Es decir, cuidado con las ideas que defendemos, que algunos músicos tienen que huir de su país. Bien lo sabe Serpa, porque su batería de toda la vida huye de una dictadura en Uruguay y su amigo, ese que lamentaba tanto la muerte, que fue el vocalista aquí en España del proyecto del Reservatorio, Rubén Beloño, un grandísimo vocalista, una magnífica voz, fue vocalista de siglo en, en Uruguay, era también inmigrante uruguayo. El rock en este, Hermes Calabria, antes de estar en Balón Rojo. Era batería de Morís, un cantante y guitarrista argentino. El rock en este país empieza con tequila, le duela a quien le duela, Ariel Roth y Alejo Stivel, dos argentinos que huyen de la dictadura argentina. Raza, que es un grupo madrileño que empieza toda la movida, tiene sus filas a Leo, a Leo, Leo Viñola, un guitarrista uruguayo. Asfalto tiene a su teclista. Eh, que, que todo el mundo le, le conoce, a García Vanegas, muy amigo Jorge García Vanegas, uruguayo. ¿Queréis que sigamos? El Vamos al presente. El mejor vocalista, fijaros cómo somos los, los españolitos de a pie. El mejor vocalista que tenemos ahora mismo en nuestra escena es un chileno. Se llama eh, Ronnie Romero. Era chileno hasta que triunfó. Entonces empezó a ser español. Es de los nuestros. ¿sabes? Bueno, es sí. A Como el español. Paquito Fernández de Ochoa. Igual, sí. todos aquellos. El Muele. ¿Te acuerdas sí. del Muele que el esquiador? El Paquito Muele. Había un esquiador que se llamaba Paquito, que le llamaban Paquito Muele, que era alemán, no sé dónde era, y ganó una medalla y dijeron no, este es español. Cuando o sea. conviene, uno es español. Sí. No, no, pues, pues eso. Pa... Entonces, a Ronnie Romero sí. ¿No? Porque ha triunfado. Es el vocalista de Rainbow, de Michael Senker. Bueno, ya sabéis todos los proyectos en los que está, gran amigo mío, y vale. cuando vino era un inmigrante chileno. <laughs> qué, 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 qué país, ¿no? Si le recibimos con metralletas, si le recibimos con metralletas a Hermes Calabria, a Rubén Meloño, a Leo Viñola, a Jorge García Vanegas, a Ariel, eh, a Alejo Estibel, a, a, a Ronnie Romero, y puedo seguir, hay muchos más ¿eh? dentro de nuestra escena. Que han venido de distintos países que hubiera sido del rock, ¿no? No, pero no, si... no sin, sin eso no te lo vamos a discutir. Si además le, le comentábamos que si una persona se marcha de su país es porque lo que, lo que quiere la gente es comer y vivir tranquilo. Es eso. A ver. Eh, por eso te, ah, pero, pero es que él lo ha tenido detrás, o a su lado. Digo detrás por la situación del escenario. A su lado porque es muy amigo. Y es, y es verdad, son muy amigos. ¿no? Los conozco y lo sé. Durante 40 años a un, a un uruguayo. Cómo se atreve a decir que hay que recibirle. Vamos, yo soy Hermes y le digo, ¡Shh! José, es que si sí sabes de dónde soy troco. Bueno, de, bueno, hecho, de hecho, claro. De hecho, un eso es lo que vas a decir. Un comunicado de los varones. Sí. Claro, de hecho hicieron un comunicado diciendo cuidado. Esto lo está diciendo José Luis Campuzán. Como persona, ni Serpa ni los varones ni varón rojo tienen estas ideas. Cuidado. Cuidado. No, no, sí. Pero claro, saben, mirad, mirad y ya con esto acabo y si queréis amor del libro, perdona Ricardo, cuando pones el famoso tuit que genera todo esto, el, el, el tuit que decía más o menos, porque no me lo sé de memoria, eh, si, si, si los cayucos invaden Córcega Francia había tardado segundos en recibirles con ametralladoras yo le pregunto en un tuit ¿estás diciendo que hay que recibirles con ametralladoras a, a civiles desarmados? eso es un delito de odio, y lo siguiente que hago es poner arroba policía que ha dicho Serpa que yo le denuncie a la policía no denunciar a la policía es ir a una comisaría y presentar una denuncia vale lo que yo hago es citar a la policía porque creo que eso es constitutivo de delito de odio en las redes para que se lo aclaren por si no se fía de mí que la policía le diga oye pues cuidado que es posible que sí bueno cuando empieza ese, ese pequeño debate porque esto también hay que aclararlo ¿eh? el debate no duró mucho porque Serpa me bloqueó es decir Serpa, que ha exigido, no ha pedido, ¿eh? ha exigido a The Sentinel o ha exigido al periódico su derecho a réplica, a mí me lo niega, a mí me bloquea. Pero antes de bloquearme me dio tiempo a hacer una, una pregunta. Le dije, Serpa, si, si no es esa su intención, si es, si es verdad que no es tu intención, deja claro, ¿qué quieres? ¿Pan o plomo? Era mi pregunta. Sus seguidores, y este es el peligro, y tengo guardado el, en la captura de pantalla, pusieron... Yo lo tengo claro, plomo, plomo y plomo. Es decir, ni sus propios seguidores se lo estaban tomando eso como una ironía. ¿eh? Con mayúsculas y tres veces plomo, plomo y plomo. Fue la respuesta de sus seguidores. Está en su Twitter. Está en su Twitter. Entonces, este es el peligro de esas ideas. Cuando alguien dice esas ideas y las recogen estos fanáticos, ya no son ironías, se transforman en realidades. Una idea es mucho más peligrosa que una bala. Porque una bala quita una vida y una idea es responsable de que, se, de que desaparezcan miles. Por eso cuando alguien dice que la amistad debe estar por encima de las ideas, yo siempre digo no, no. Hay ciertas ideas que no voy a permitir eh, considerarme amigo de quien las ampare. Una idea es más peligrosa que una bala. Y cuando la dispara un fusil famoso, es mucho más peligrosa. Y cuando la dispara alguien, y ya con esto acabo de nuestro rollo del rock y el rock no reacciona el disparo ya no es de esa persona es del rock el roquero esos son los titulares el roquero Serpa de Barón Rojo dice que hay, que eh, lo que dice por lo tanto Barón Rojo tuvo que emitir un comunicado diciendo cuidado y por lo tanto yo me siento de cuidado el rock tampoco piensa eso esto lo piensa este señor este, sí, porque sí. si no fallamos somos cómplices de que se propague esa idea. Sí, esto sí, es así. sí. No, no, pero si es que aparte... A ver, yo estoy... No, no, de acuerdo, de acuerdísimo, porque... Yo es que, yo es que tampoco... No, no, no añadiría más porque no puedo estar más de acuerdo. Claro, es no, que... es más, y esto nosotros aquí sabemos claro, pero, de qué va... Nosotros tenemos la responsabilidad, que, que de eso habla mi libro también, si mi libro se titula Ni Política, mira, enlazo un poco con tu pregunta para que veas. Sí, acercas. sí, va, me, vamos a parar un poco. Ni Política, eso. ni religión, ni fútbol, porque lo que comento como anécdota es que cuando yo empecé, alguien me dio este consejo. Oscar, si quieres gustar a todo el mundo, no hables ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Y yo dije, primero, no quiero gustar a todo el mundo, por eso hago rock. <laughs> si quisiera gustar a todo el mundo, con estas, esta es mi broma habitual, ¿eh? con estas dotes físicas que tengo, sería estrella del porno. Esta es una broma que yo digo, ¿vale? Tampoco tengo tantas dotes, chicos. <laughs> Pero claro, quiero decir, yo no quiero gustar a todo el mundo, yo quiero ser rockero, ¿vale? Y segundo, ¿pero qué es eso de que no pueda hablar de lo que piense? Por eso te decía que yo, claro que sí, que serpa y quien quiera que diga lo que piense. Pero ojo, en virtud de lo que tú digas, te calificará. O sea, hay una página que se llama Metal por detrás que. A las declaraciones anteriores de Serpa dice, Serpa ficha por Vox. Es lo que os decía antes, eso es mentira, yo no soy de esas ideologías. Bueno, Verde pero el día de caer en ese campo. A, en en a, a Vox lo reconoce, ¿eh? pero primero dice que es mentira. Que siempre digo lo mismo, la gente que es de derechas le da vergüenza reconocerlo. Será que no están muy de acuerdo con sus ideas. Los que somos de izquierdas estamos orgullosos. A mí me dicen los canales rojos, sí señor, más que la menstruación de la pasionaria. Estoy orgullosísimo de ser rojo. Y comunista. Claro que sí. Claro que sí. Es lo que soy. Es lo que soy. No me da vergüenza. A mí ¿Cómo? me sacan en cualquier página con una bandera roja, con la hoz y el martillo, y no solo no protesto, sino que le felicito. ¿Por qué le da vergüenza a la gente? O sea, di lo que quiera, pero no te dé vergüenza luego. Mirad, eh, escuché vuestro programa, ¿vale? Y me enfadé mucho. Os voy a decir por qué. Yo Empezás... lo sé, es que claro, aquí hemos empezado al revés. Hemos empezado al revés. En catalán, vuestro idioma, ¿quién os lo va a prohibir? Y cuando entras el país, ¡ay! ¿Cómo me gusta el catalán? Ya lo sé, ya lo sé. Hablar catalán. Al día siguiente, en su Twitter, pone un cartel. Eh, ya lo sé. Por Cataluña, que pone? En Cataluña se, permi se, per se permite el árabe y se prohíbe el español. ¿Pero qué nos estás vendiendo en la entrevista de que respetas el catalán? Si al día Mira. siguiente te ha. Mira, para mira, que... lo, 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 lo no. vimos. Que Cataluña yo... no, prohíbe para nada, no prohíbe para nada el español, eso es mentira. Cataluña lo único que hace, y me parece muy bien, yo soy profesor, y ya los cuento, ¿no? la, la, lo único que hace es proteger su cultura, por supuesto. Yo, como profesor que soy, me preguntaron hace poco en una entrevista, ¿qué te parece la LONLOE que no está protegiendo el castellano? Digo, al revés, a mí la LONLOE me encanta porque está protegiendo la cultura de este territorio que actualmente se llama España. Y no solamente defiende el castellano, sino que además hace que no desaparezca el castúo de Extremadura, el asturiano de Asturias, el galego de Galicia, el euskera de País Vasco, o el catalán de Cataluña, o el valenciano de Valencia, o el... Claro, es que somos tan tontos que nos vamos a cargar toda esa riqueza cultural. Con toda su bueno, literatura. Es que... Que... A ver, yo soy mucho más radical que tú, Oscar. Entonces, ¿Ves? que yo soy mucho, yo pienso incluso más para allá que tú. Y, no, y a no, ver, claro, no, es que. Pero no se puede llegar a esta entrevista a deciros qué bonito es el catalán y el de siguiente plantar en un Twitter. No, pero eso está muy claro, pero. Está muy el, claro. El español. Y, y, y luego a echarse las manos a la cabeza y que la gente le diga, ¿cuántos serpas hay? El que hace entrevistas y quiere quedar bien porque tiene pero... que quedar encima de todos, y el que luego está en Twitter buscando los aplausos de la derecha facilona. Oscar, vamos por partes. Ya nos has ganado la partida por delante en esta entrevista. Entonces, tú ya sabes que nosotros pensamos como pensamos, pero tú, como periodista musical y como seguidor y como fan, nosotros hemos de hacer una serie de preguntas, una, un, o sea, un planteamiento donde nuestra opinión no es la importante, es la tuya. Entonces, claro... Eh, yo lo que te estoy diciendo, que, que estamos de acuerdo contigo, incluso preguntándole a él, cuando tú le preguntas a otro, estás hablando de rock y en el fondo, claro que sí, joder, si es que tienes toda la razón del mundo, pero ha de haber ese espacio, ¿no? Ha de haber ese espacio donde... Eh, yo sé que tú te enfadaste con esa entrevista, porque nosotros nos dejamos de preguntar cosas, que somos muy conscientes de que nos dejamos de preguntarlas, pero que ahora te lo hubiésemos dicho. Lo que pasa es que has jugado ya con una ventaja de, de, que hemos entrado a, ma, a matar ya desde el principio. No nos tenemos que disculpar de nada, no nos tenemos que disculpar de nada porque si tú conoces tanta gente y tanta gente admira a Oscar, y creo que a mí o al ver o a quien sea, y la gente que estamos en el mundo del rock, es porque respetamos a la gente, que luego ellos se retratan, que se retraten. Es evidente, es evidente que Sherpa está equivocadísimo, equivocadísimo y que lo que plantea... Es incierto y que nosotros nos dejamos de preguntarle cosas. Pero después de una hora y media ya no se podía hacer más. Sí, tenía ver. que ir a hacer. Tenía que ir a hacer la cena, esa es la realidad. Cuando he dicho que estaba enfadado, no estaba enfadado con vosotros. No, conmigo no. No, no, él no, dice, no. Pero tú en estaba ¿Cómo? enfadado porque alguien era capaz de mentir a su gente. Estamos en una emisora, si me permitís, de rock. Somos la gente del rock. A mí no me vengas a mentir. A mí, si no estás orgulloso de lo que dijiste, reconócelo de una vez. Si no te gusta el catalán, reconócelo de una vez. Y, y, y entonces empieza a ser congruente. Y, y, y que no, la gente... porque... pero, pero lo que no puede ser es, al final, el malo es Oscar, que se enfrenta a Serpa. Porque nadie sabe por qué. Pero como lujuria, al menos que Barón Rojo, Oscar es un mindundi que busca protagonismo. Y a pobre Serpa. No, 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 que no va por ahí, que no va por ahí. Serpa nos estaba engañando desde que empezó a cantar Resistir hace 40 años, ahora que le conocemos. ¿Qué dice Serpa? Que está en contra de toda forma de poder. Pues que la de, partida ya, ¿eh? a favor sí, del sí, poder. Sí, popular. sí, 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 Totalmente a, ver, a favor del poder popular. Estar en contra de toda forma, ¿qué dice Serpa cuando describe a los inmigrantes? Cuando describe a los inmigrantes dice que son jóvenes, fuertes y armados que vienen a invadir un territorio ¿Sabéis dónde he visto yo jóvenes, fuertes y armados que van a invadir un territorio? En, en tres ejemplo, barcos llevan un piolín, que atracaron en las costas catalanas. Eso no lo denuncia él. Eso sí o que, los eran que jóvenes cantaban el otro día. armados invadiendo un territorio. Cojones, pues quien defiende eso está en la cárcel. Y Serpa está tuiteando en la cárcel hay presos políticos en este país, no políticos presos, hay presos políticos. Cuando defendemos que todo el mundo puede expresar sus ideas, pues hay gente que no puede que se le encarcela. Hay personas que tienen un tercer grado y se los quita el Tribunal Superior de Justicia ¿eh? cuando se aprueban unos presupuestos en este país con la ayuda de los democráticos catalanes también, de la gente que está implicada con el pueblo y son catalanes, izquierda republicana. Y para pagar eso, les quitan el tercer grado a sus políticas que ya lo tenían y por supuesto niegan una amnistía más que necesaria en este país para que nos podamos hablar entre todos. ¿eh? Para que podamos hablar entre todos, no tiene que tener ninguno prisioneros en sus cárceles. En ningún sitio. ¿Cómo voy a hablar yo con alguien de tú a tú sabiendo que has encarcelado injustamente a inocentes? No a inocentes. Fijaros lo que voy a decir. A héroes. A héroes que tuvieron los santos cojones. De no venderse, de decir lo que piensan. Y cuando le dijeron, si reconoces tu error, te, te daremos eh, el, el indulto, y dije, pues te metes en el indulto percul, o como digáis vosotros, porque yo no voy a reconocer mi error. He defendido ideas. Ideas. Ricardo, a, a que tomen de está por No, no, claro. Pero y yo ya sé el, el problema eso es que somos es porque hablamos mucho. ¿A qué poder decir? Pero dices, Selpa, yo culpo al gobierno. Actual de la muerte de mis dos primos. A ver, José Luis Campuzano, ¿quién estaba gobernando donde han muerto tus primos? No era el gobierno ella central. Te dijo que el tonto era el Simón. No era el gobierno central. Pero otra cosa más, José Luis Campuzano. ¿Sabes por qué han muerto tus primos y miles de españoles? Porque antes que el gobierno actual, durante siete años, hubo otro gobierno que recortó la sanidad de este país. Y este país no tenía una sanidad capaz de responder a una pandemia. Gobierne quien gobierne. Y se ha muerto la gente por esos recortes. Y ahora quieres que defendamos que se siga recortando o Pero vamos no, espera, a permitir que, espera, espera, que, espera, se, espera, que espera, se potencie espera. una sanidad pública para todos. Es que que tiene razón. razón. Y suerte ¿sabes? que mandamos más... la tercera ola. La tercera ola con una sanidad mermada por siete años de gobiernos de derechas. Que quede bien. claro, esos es son bien. los verdaderos responsables, los que mermaron nuestra sanidad durante años y la saquearon. Y que en nuestras narices. Construyen un... Eh, hospital, sin paredes, sin servicios, sin médicos ni médicas, sin enfermeros ni enfermeras y actualmente hasta sin pacientes. 100 millones de euros para eso. El fotocol más caro del país, como dijo Errejón. ¿Eh? Pero, eso pero, de, ¿En de entonces? Eso claro. es una pérdida que hay que denunciar, coño. Pero el eh. problema... Pero el problema sigue estando, porque, vale, manda quien manda ahora y, y venimos de donde venimos, según dices tú, pero el problema es que esto no se soluciona. Mira a los músicos alemanes, tío, cuando empezó toda esta movida, les dijeron: ¿Qué problema tenéis? Vale, pues mira, aquí tenéis la pasta, os quedáis en casa. Aquí no hay ni un puto duro, tío. Entonces, la gente está currando, está en la calle, exponiéndose al COVID, porque el Estado, el Estado, vale, que viene, según tu teoría, pero es que no se está haciendo nada la sensación es que esto es a caballo ganador eh, Richard, te estoy, te estoy pinchando ¿eh? fuimos a tocar Lujuria fue a tocar al Sweden Rock al festival Sweden Rock eh, fuimos alojados en casa de una sueca eh, y hablábamos con ella y nos comentaba ¿El eh, ella nos hablábamos de su salario era profesora como yo eh, y la preguntaba bueno y cuánto pagáis de impuestos Cercano al cuarenta y tantos por ciento del salario. Digo, sí. y alguien se escaquea de ello y dice, bueno, me mira como diciendo, ¿estáis locos? O sea, a nosotros no se nos pasa por la cabeza escaquearnos de pagar impuestos. Claro. Porque es lo que nos va a dar lo que tenemos. Ahora vete a España. ¿Quién, todos estos músicos, ¿quién ha pagado impuestos? Yo, yo sí si puedo cobrar negro. Ja, no joda. No va a pagar el ayuntamiento. Oye, no haga factura, dámelo aquí por la, por lo bajini. Eh, claro, ¿de dónde sale el dinero de Alemania? De los impuestos de los alemanes y de las alemanas. Aquí, aquí el que paga impuestos en este país, se le pone un cartel de gilipollas. Mira el tonto este, pues ya ha pagado todo lo que, todo lo que le salía a pagar. Pero gilipollas, si pones que adoptado a dos, si pones que estos gastos, si metes el coche de tu casa en la empresa y si tal, no sé cuál, te sale a pagar mucho menos. Cabrones. Y ahora pedís. Si no, habéis, eh, si no has echado en la, en la hucha, es normal que cuando la abras no haya. Pero no solo eso. Porque esto sería echar la culpa a quien, no, casi a quien menos culpa tiene. Es que la lista de casos de corrupción del Partido Popular son más de 20 folios a un solo espacio. Y con solo uno de esos casos, el caso Gürtel, supera lo robado al presupuesto de la sanidad de mi comunidad de Castilla-León. Claro que habría para los músicos si no hubieran robado a estos cabrones. Claro que habría robado estos cabrones. Porque es que, eh, claro, M punto Rajoy, todo el mundo sabemos quién es, pero saber dónde está... Riéndose en su casa. ¿Sabes dónde está Oriol el Porque no está en la el mismo sitio. Prisión. El uno se está riendo por robar y el otro está encerrado por pensar. ¿Cómo nos podemos comparar a Alemania? De ninguna a ver, Oscar, manera. Oscar, permíteme que, que te interrumpa un, un segundito, porque ahora estamos, estamos ya. Yo creo que también está muy bien que, que nos expreses lo que piensas lo, respecto a la entrevista, pero si, si una voluntad teníamos nosotros a la hora de encarar tanto la charla con Sherpa como contigo, era in intentar que precisamente se plasmaran las razones de uno, las razones del otro y también ver el personaje y, y dentro de la música el, que también le interesará a muchísima gente. De ahí, de ahí que creo y, y, y corregirás si me equivoco, Ricard, que creo que sería conveniente que lo recondujéramos un poco también para hablar de, de tu libro. De, de, de lujuria de cómo se ha afectado todo esto uh, y, y, y volvemos y después seguro que volvemos a tener un poco de tiempo para, para, para hablar de, de todo esto porque al final creo que da para lo que da y, y si Sherpa se expresó como se expresó aquí eh, no, no lo hacía de otra manera en otros medios porque quizás sabía que estaba en campo contrario. Uh, y somos los primeros que nos dimos cuenta y lo, y lo com, comentamos con Ricard posteriormente de que aquí que, que empezó la entrevista como empezó con el tema del catalán y demás. Y a mí mmm, me pero dio si es... igual como a ti ese cartelito y ese tuit mmm, me tocó las pelotas mucho, pero, pero no, no sabes cuánto. Pero, pero si es... esto es como cuando, cuando el punto, el culo ese del bigote que mandó tantos años aquí, el, de la, el trío de los Azores. Yo, nosotras, el de Les Signes Vivim, no sé qué, quiso hablar en catalán y tal, y decía que Cataluña, cuando uno empieza, cuánto amo a los catalanes, ya estamos jodidos. Cuando no. uno dice yo quiero a Cataluña, ya la han cagado. Eh, porque tratando de, de decir que respetaba mucho a, al rock catalán, él había colaborado, ahora no me acuerdo, ahora no... el guardián del pol Joan Cardonet, Kim Mandado, Martín Rodríguez. No, no conoces eso. Eso es Barón Rojo en, en Cataluña. O más. Es más. Santraid fue más que varón rojo. Y, y no te acuerdas. Vamos, yo me lo sé de memoria. Fijaros, nosotros hicimos crucifixión en el homenaje a también en catalán. No me quiero poner la medalla, pero yo también he cantado en catalán. En el homenaje ya, a Santraí. Y, lo, y lo, me empapé tanto de la historia. Quise saber tanto que en el libro de homenaje a Santraí de 20 años el prólogo es mío. El prólogo es mío. Oscar. De, Libera el prólogo porque yo respeto esa historia. De, fijaros, os voy a contar para rebajar. El, el, el guardián del puente, el guardián del pont, ese nombre se puso estando yo delante. Yo había quedado con Joan Cardonet, me fui a Espolla, que es donde él vive, y le digo, joder, a mí me encantaría conocer a, 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 a sobre todo a Martí, que por cierto lamento muchísimo su fallecimiento en enero de este año, ¿no? que ya podíamos habernos acordado cuando hablábamos del guardián del pont, Serpa que ha, ha fallecido, que te acuerdas de tus primos, pero no de a quién homenajeas. Bueno, eh, y yo le dije, Joan, si yo pudiera conocer a Martín, pues siempre me llamó mucho la atención, vas a conocer a más gente, porque vamos a hacer un grupo, se estaban formando, vamos a hacer un grupo y hemos quedado para cenar, vente a cenar con nosotros. Martín se desplazó con un camión, él se movía con una cabeza de camión, <laughs> no, no le gustaban los coches, y al llegar había a la entrada del pueblo un puente y había un perro a cada lado, parado, quieto. Y Martín no lo contó en la cena. Y dice, joder, es que era me... impresionante. Parecía como que tenían entendimiento, raciocinio, como que estaban vigilando, como que eran dos guardianes del puente. Hay quietos parados en el, en el puente de la entrada. Si tengo alguna vez algún grupo, quiero que se llame el guardián del pon. Y entonces, durante la cena se habló, nació el grupo, y Joan le dijo, Martín, se va a llamar el guardián del Pon. Ese grupo en homenaje a esa anécdota. Fíjate si los conozco, ¿no? Pues así no. Sí, nació. pero a ver, a ver, a ver, vamos a ver. Él, él ya lo dijo. Yo, cuando le preguntamos lo de la música, bueno, ¿qué ha representado tu vida para esto? Es que él vive en otro mundo. También nos dijo que con 70 años está la polla de todo. Bueno, es que es normal, porque yo creo que después de esto, cuando salgamos de esta pandemia, difícilmente habrá bolos y habrá bolos de, de los varones también. Es una opinión muy personal, por, por, por historias que me llegan de, de la propia banda. Y aún y así, claro, es que tú, a ver, con tu programa roccinante, por ejemplo, es que yo sabiendo cómo eres tú, que tienes de. Es que tú, primero que todo, eres conocedor del de rock de este país. Entonces, claro, él no. Él no lo es. No lo estoy criticando, simplemente que él jugaba en otra división y nosotros jugábamos en la división de admirar. Pero tú, aparte, hiciste tu propia banda tu propia banda de heavy porque de pequeño querías tener una banda de heavy y la hiciste y ese es el es que esa es la diferencia también en que nos encasilla, encasillamos todos ¿no? por eso hay una diferencia entre él y tú aparte de que tú conoces y te preocupas por las bandas de él y dijo que bueno, que ya nos lo dijo pero eso es una realidad, esa es su opinión y ya está, no, no hay más ¿y qué le van a decir nosotros? respetable, como siempre le digo, todas las opiniones son respetables, algunas ideas no no lo son, ideas racistas ideas xenófobas, ideas no lo son, o no deberían serlo eh, hoy he hecho una entrevista, por escrito y me preguntaban, entre otras cosas por qué, cómo veía el rock actual y joder, me he puesto tan serio y me he quedado con la frase y digo, se la tengo que decir hoy a Ricardo. El rock actual de este país solo tiene un problema, nada más. Y es que desde hace 20 años, la gran mayoría de los grupos punteros de heavy metal de este país no están haciendo heavy metal, están haciendo pop con guitarras aceleradas. Siento ser tan claro. El heavy metal es revolución. Si no es revolución, es música. Si es música, es moda. Y si es moda, pasará de moda. Ese es el camino. Y quien lo quiera seguir, que lo siga. Y quien no, pues hacer pop con guitarras aceleradas que triunfan más que Lujuria. Ya te lo digo, mucho más. Pero es efímero eso, ¿eh? Es efímero. La juventud no se engancha con quien no hace revoluciones. Entonces es muy bonito, tenemos cantantes muy guapos, que cantan muy bien, y grandes virtuosos, haciendo pop con guitarras aceleradas. Esa es nuestra realidad, no otra. Si no, si no fuera así, ¿por qué fuimos todos de balón rojo? Porque diga lo que diga Serpa, resistiré, va de lo que va. Pico de oro va de lo que va. Y los rockeros van al infierno, van de lo que van, y nos identificamos con esa revolución. Y por eso somos de Barón Rojo. Por eso somos de Barón Rojo. No porque canten más o menos bien, que canta muy bien, cada uno lo suyo, o no porque Armando toque la guitarra, que sigue siendo el mejor guitarrista de este país, que también hay que reconocerlo. Pero además nos tocaron la patata. Y ahora nuestros músicos tocan los cojones. Y la diferencia es mucha. Sí, 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 Bueno, va, ya que no salimos de esto. Eh, no, eh, vamos a salir. Vamos a salir, venga, Ricardo. Oh, no, no, pero oye, eh, si yo que yo, que, yo, lo yo, siempre... que nos lo ninguneó Vicente, que lo ninguneó, excepto el pirata que le llamó, que lo ningunearon todos. ¿Por qué? Eh, bueno, a ver. Es que cualquier cualquier yo, cualquier persona que lee... Le, lo, lo que destapó todo esto fue un apoyo decidido a las caceroladas. Él dice que es libre de apoyarlo, perfecto. En pandemia, ¿no? En pandemia, ¿no? Estás apoyando a gente que está matando, matando con sus actos a, a otra gente. Te quejas de que han muerto dos primos y cuántos abuelos han muerto contagiados por la por estos inútiles e intransigentes que salieron a las caceroladas. A difundir el virus, eso nunca se podrá saber, pero seguro que contagiaron, seguro que tendremos la prueba. ¿no? Ellos te dirán que tú estabas en el meeting del, del 8 de marzo. Vicente Mariscal Romero, que tiene las ideas que tiene, o el pirata que tiene las ideas que tiene, como Roque los que son, te podéis imaginar qué ideas tiene, para que tú justifiques tu apoyo a las caceroladas, No, hombre, no, vete a la ABC, que es donde te fuiste, que allí te van a recibir pero si es que me duele muchísimo mirar, yo he sido de serpa a muerte y él lo sabe, él lo sabe le he perseguido para que me firme discos en cada uno de sus conciertos me duele tanto esto, yo lo comparaba es como el día que descubres que los reyes son los padres a tomar. no lo digas eso eh, son los padres de Felipe, me refiero ah. está... me, me sentí así, ¿no? me sentía así y seguiré admirando, por supuesto la parte de musical y la letra, como yo y todo el rock de este país, sabe de lo que iba. No ahora lo que me trataste tú de explicar para justificar tu cambio de actitud. Eso lo seguiré respetando siempre. Soy a morir de balón Rojo, a morir. Y de serpa, ¿eh? musicalmente. Yo no soy de los que van a quemar sus músicas, ni de los que van a quemar sus discos. Lo no, voy, a... no voy a seguir escuchando. Claro. Que sé lo que hay dicen. Aunque ahora sé que no lo sienta, yo es que lo oigo sí yo que lo oigo sí. entonces me da igual. Que es tú... la banda sonora de nuestras vidas. Tío. Total. Como, a mí Total. me parece. A mí, a mí hay un tema que me parece interesante comentar porque comentabas antes sobre, sobre la música y que, pues el, el heavy metal que se hace actualmente es pop acelerado, y ha salido a colación, nos acaba Ricardo, el tema de los eh, medios. no tienen parte también de responsabilidad eh, los medios, los que de verdad. Tiene, llegan a muchísima gente, y aquí podemos poner los mismos nombres que tú has citado, no esa radio local de un chaval que empieza, que lo hace con toda la ilusión porque le encanta la música, de que eh, durante muchos años has visto revistas y webs y demás, y nunca hay nada malo, todo es fantástico, todo es maravilloso, todo es el disco del año. No tienen parte también de responsabilidad los medios, que, que al final lo que hacen es intentar... Vivir y no quedar mal ni con la discográfica, ni con el promotor, ni, ni demás. A ver, eh, no solo eso que tú comentas, no solo eso que tú comentas, sino que durante años eh, las portadas son las mismas. Es que no ha habido más grupos. <laughs> durante años escuchas Rock FM y eso es así lo FM. Eh, yo he hecho mucho de menos. Mira, Mariscal me ha dado a mí un programa rocinante. De todo lo que suena es... Lo Pero bueno. es que Mariscal también hace eso, ¿eh? las portadas y la, la, las editoriales esas infantiles de que el rock, la pureza y todo este rollo, que un crezcamos un poco. Uh -huh. Yo Tú creo que es sí. la escisión. Yo creo, creo que... que la ah, buena. Eh, luego no, no nos quejemos, si no tienes cantera, no vas a ganar, eh, o sea, tendrás un buen equipo, como lo también en los 80, te ganarán partidos 5 o 6 años... Y después, como no hay cantera, a segunda B, que es donde estamos. Hay que fomentar la cantera. Y, y a ver, uno tiene sus medios eh, privados, se juegan su dinero y cada uno considera dinero hace lo que le da la gana. Pero yo lo único que les acuso es de poco inteligentes Y me explico: tienes que ir a buscar el dinero donde lo hay. Han equivocado el tiro desde hace 20 años. No vayas a buscar el dinero en los grupos, que lo poco que tenemos lo vamos a gastar en un estudio, en un, un heavy que bebe. ¡Mau! En el caso de... Vete a ver a la Mau, Te ponga un faldón. Jack Daniel con Coca-Cola. Vete a ver a Jack Daniel y vete a, a Coca-Cola. Eh, eh, tío. Eh, Oye, mira, yo... este, este discurso... Es muy interesante. Perdona, perdona, perdona. Mira, este discurso es muy importante. Y esto sí que es un tema que ha... Ah, salimos un poco de, de lo que pensamos. Y... Mira, eh, yo estoy en Music Bus. Estoy con José Manuel Ceballos. Que, bueno, hasta hace cuatro días ha llevado... Bandas de pop y bandas de indie, pues como la, la, la oreja, hay Love of Lesbian, ¿vale? Y cuando montamos Metal bus él decía, es que no entiendo el público del heavy cómo no llama a las puertas adecuadas. Es que siempre os estáis equivocando. Al que hay que ir a ver es a la estrella dorada, a Estrella Galicia. Esto lo están haciendo los del Resu. Claro, claro. Pero no vayáis a esa, a los de siempre, tío, y no a sacarles la pasta a los chavales. Hay que hacerlo al revés. Que esto siempre lo he defendido yo. Es buscar a estos patrocinadores que pongan la pasta y hacer fomentar la cantera de los grupos. Pues no, seguimos en el mismo error, pero seguimos en el mismo error, Oscar, porque quien manda siguen siendo mandando los mismos también y siguen cayendo en ese error. Y tú lo sabes, que estás también dentro, y, no, y lo sabemos todos. Sí, pero lo entiendo ahora. Y lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo. Un rey dura lo que tarda el pueblo en sacar la guillotina. Sí. El problema de que sigan mandando los mismos. Es que los que eran subordinados, ¿no? Sacaron la guillotina a tiempo. Ahí estamos. Oh, Hostias. Está muy duro. Ahora la guillotina igual no corta. O sea que aquí la culpa hay que repartirla, ¿eh? Que sí, que repartirla. No, no, estoy de acuerdo. Por eso te digo que necesitamos... Eh, masa crítica dentro del rock. No la hay. Alguien pone cualquier chorrada, Oscar mismo, por lo no citado, pone cualquier gilipollet y no hay 20 tíos que me vengan a discutir. No lo hay. Pues aquí igual. Tiene que haber una masa crítica. El rock tiene que ser así. A ti te mandan mientras te dejen mandar. La República en este país. Tardará en llegar lo que tarde el pueblo en cabrearse de ver cómo se están riendo de nosotros en Arabia Saudí y con las Black Royal. Joder, y todavía decimos que ay, ay, la monarquía, bueno, el hijo no es como el padre, mis huevos, <laughs> mis huevos morenos. E, claro, efectivamente no es como el padre, peor, porque es más espabilado y los esconde mejor, pero roba más. Pues sí. sí. A ver, no bueno, pues el que a ver. Dices, dí, 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 dí. eso, llámese Descondos, llámese Pablo Jasel, a la cárcel. Y no hay 500 o 1000 o mil 100, o 10, seguidores. Yo me acuerdo cuando empezó el rollo de SA. El único que, sal que salté fui yo, como siempre, que yo me llevo todos los palos por gilipollas. El único que salté... O por rojo, por rojo. Me mandaron una caja de botellas de La Rioja, de La Rioja a la Vesa, agradeciéndome el detalle. Ni uno más, aquí todos callados. Uy, uy, es que defienden... A... ¿Defienden qué? ¿Defienden qué? ¿Quién hace atentados con guitarras eléctricas? Se matan muy pocas personas con guitarras eléctricas. Pues las armas de sociedad alcohólica son sus guitarras eléctricas y su voz. ¿eh? O sea que de terroristas nada. Pero aquí bueno, nadie. Pero... Se... En este país mojarse. Vamos, no jodas. <laughs> no se moja pero a nadie. Vamos a ver, si es que hablamos de esto. Y una anécdota que he contado mil veces, mil veces. Nosotros lo nos llamaron a un Viña Rock para tocar. El año anterior, Viña Rock no había pagado. A, a, los, a algunos grupos al final los fue pagando, se quedó uno sin cobrar. Lendakari muertos. Si ¿Sí? ya que vamos a hablar, vamos a hablar claro. Los músicos que tocamos dijimos: Joder, hay que defenderlos. Son compañeros, ni siquiera son heavies. Pero yo me sentí compañero músico de ellos. Habrá que decir algo en el escenario. Fueron pasando grupos: callados como putas, callados como putas, Callaos como putas. Salió Lujuria y habló. Y luego salió el Noy de Sucre y habló. Los dos únicos grupos que hablamos. ¿vale? Ya no habéis sido más. Eh, nadie más defendió eso. La, la organización habló con Lendakari Muertos y le dijo: Venga, os pagamos, hacemos la paz y volvemos al año que viene. Eh, Lendakari Muertos acepta el dinero. <laughs> o sea, yo saco la cara por ella. Y yo, como soy un mindundi, Lujuria es un mindundi a la, a, para Viña Rock, censurado. Desde entonces, Lujuria no ha vuelto a Viña Rock. Esto es el precio que hay que pagar. Yo lo pago encantado y allá cada uno con sus conciencias. ¿Vale? Pero que no digan que no hubo un grupo de heavy que trató de defender las ideas del heavy, además de la música del heavy. Que trató de hacer heavy, no pop hace de nada. Y trató de ser heavy en un escenario. Y sacó la cara por un compañero. Que me quedé sin un contrato. Anda, que no me ha regañado a veces mi manager. Y ahora cuando vea que lo he vuelto a contar, me volverá a regañar. Porque se volverá. No, a... pero es que es triste esto, pero es real. Entiendo pues que la situación la situación de, de, de esta música en este país ya, o en este estado llamado España le ves un futuro bastante pobre por ser suave. No, fíjate, no, yo veo que hay el, a por abajo, por el underground, que yo ya me, me identifico con él, hay muchas bandas muy jóvenes con muchas ganas de decir muchas cosas y muchas bandas muy jóvenes que ya no están conmulgando con el statu quo que hasta ahora hay. Dales tiempo. Yo tengo toda la esperanza puesta ahí. Todavía tiene que... Yo, yo, to, yo todavía veo que la primera, lo primero que piensan es enviar una maqueta a Mariscal y, y pagar el anuncio de turno. Todavía hacen eso. Esos son los que lo hacen. Pero hay, por cada uno que lo hace, te digo yo que hay 20 que lo, los conozco. Tengo sus CDs y, y han sonado en el programa. También te digo. O sea que ahí no, no hay censura dentro de Mariscal, ¿eh? Allí suena todo el mundo y han sonado y no han, no han pagado ni han enviado las maquetas, ¿no? No, hay otra manera y además es que salvará la Heavy Rock, esa gente salvará esa revista, no será al revés, porque habrá gente que la quiera comprar porque habla de los grupos de su barrio, porque ahora eso lo la digo la yo mil veces de los anuncios, no de los compradores. La revista tiene que vender, igual que decíamos que el heavy tiene que ir a la cerveza, la revista tiene que vivir de los compradores, no de los anuncios. A ver si tengo ya 40 anuncios y ya me da para un número. No, hombre, no. A ver si vendes 5.000 números y te da para lo que quieras. Pero claro, ¿sale el de mi barrio? No, ni el de tuyo. Ni... ¿Quién sabe? Otra vez los maines. Venga, coño. No me jodas, en serio. Y otra vez lo ayudas. ¿Y el póster quién es? Pues otra vez la adoro. Es El símbolo del rock con 60 años. Venga, coño. Pues mira, ahora, ahora que, que dices no sé. esto... ...aprovecho porque... ...bueno, no sabes sé si la, la polémica que ha habido... ...en Metal Hammer y tal... ...con la expropiación que ha hecho el señor Ramos... ...de la revista y todo el Exacto. rollo... ...bueno, bueno ahora... ...vuelve a ser el director Rodrigo... ...y bueno, yo vuelvo a entrar en el equipo... ...vuelvo a ser Metal Hammer... ...yo tengo el dominio de Metal Hammer... ¿no? ...y hablando con Rodrigo... ...ya le dije, digo... ...es que la única manera... ...de que se reconecte la gente es hablando de nuestros grupos, de esos grupos, para que la gente del barrio, la gente diga, hostia, vuelvo a salir. Era un orgullo salir en Heavy Rock con en Metal Hammer o en This is Rock. No, ahora era... Entonces, hay que hablar de ellos. Hay que hablar de ellos porque es la manera de retroalimentarse. No hay otra. Y porque son el futuro. ¿Por qué nosotros nos identificábamos con Maiden, con Judas o con Marón Rojo? Porque nosotros teníamos 20 años y, y ellos 23... ¿Tú crees que un chaval de 18 años se va a identificar con tíos de 60? No, <laughs> no. no claro que no, claro. Se va a identificar con quien sale. Mira, en cuanto ha habido un grupo que ha despuntado, la chavalería ha respondido. Sale Ángelus apátrida, ahí los tienes. Sale Crisis, ahí los tienes a los chavales. Yo he ido a ver a Crisis en Madrid todas las veces que han venido, porque soy muy colega de ellos y me encantan. Y siempre revientan la sala, eh. Siempre la revientan. Meten mucha más gente que todos estos grupos que nos creemos que estamos mucho más arriba. Mis cojones. Mis cojones. Pero ¿dónde están esa gente en la revista? ¿Dónde están siendo portadas los Crisis? Siendo póster central. Eh, o, o... Sí, sí, sí. sí. Claro. No, además, además Crisis y Angelus tienen una política de management y una política de apertura a nivel internacional que no han tenido otras bandas. A excepción, por ejemplo, y ahora hablamos de Lujuria, y algunas bandas que os habéis proyectado, pero porque es lógico, porque estáis cantando en castellano o en español. Y os habéis proyectado, porque mucho criticaros a Lujuria, porque aquí está el Metal Paco, que dice, coño, los Metal Pacos, esto lo saco yo para que es lo que sea. Y dicen, coño, es que el Metal Paco este, o, yo también lo soy, ¿eh? o, o Lujuria, que es un tuerto que en el país de los tíos es el rey, coño, pero lo ha hecho, lo ha hecho. Oscar, con Lujuria, en Sudamérica es el puto amo. ¿Por qué? Porque eres. Eres sincero, sois directos, llegáis a la gente. Y es por, ¿por, qué? por cómo eres tú. También aquí hay una, una historia también. A ver, y, y creo que estarás de acuerdo conmigo. La banda es de puta madre. Son mejores todos que tú. Esa es mi opinión. Pero claro, si tú no estuvieras en la banda, no tendría sentido lujuria. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Mm, a ver, yo nunca he querido ser el. Ni líder, ni el protagonista, ni el que más. Si, si los reducimos ahí, eh, lo podemos dar la vuelta. Y si no estuvieran ellos, yo no tendría sentido. Don eh, sí. solo tiene sentido con cada uno de nosotros. Como todas las bandas. Si es que esto es lógico. Nadie es más que nadie, ni menos que nadie. Y eh, una banda a lo mejor destaca porque el guitarrista es bueno y otra porque el vocalista es muy comprometido, como en mi caso, y otro por lo que cada uno con sus cosas, ¿no? Si lo, lo, sí, lo pero es... la proyección internacional vuestra en Sudamérica no la ha tenido ni un 1%, porque aquí, bueno, esto es el pavoneo de que yo me voy de gira por Inglaterra y tal, tocando 20 minutos y pagando una pasta, porque si no, no vas, vosotros lo habéis conseguido en Sudamérica, tío. Mira, otro por... un poco de esto un poco, tío. Porque también nos van a ver la gente de allí, de Latinoamérica. Otro que tiene nuestro rock es que nunca hemos sabido leer lo que tú estás diciendo. Nosotros somos. Por, llevo 16 años defendiendo lo que yo he llamado la nueva ola del metal latino. Somos una escena, desde mi punto de vista, diferente de la europea y la americana. ¿Por qué? Primero por el idioma. Y, a esa, y hay que tratar de... Ellos les cantamos en su idioma. Christian Bertoncelli, cantante de Renacer, esto lo he contado mil veces, cuando le preguntaron en qué idioma quieres cantar, él contestó con su acento argentino. En el mismo idioma en el que le digo te quiero, mi pibita. Exacto. Los sentimientos son en tu idioma. Si lo traduzco al inglés, no veas. Siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros aquí decimos la chupa de cuero. Si un inglés lo traduce, lo va a traducir como llevo una cazadora de piel de borrego y nos va a dar la risa. Y nos va a dar la risa. ¿Entiendes? Que ya nos da la risa escuchando a Bon Jovi en español o a, a Blue Dickinson en español. Pero aparte, no hemos sabido ver la historia. Lo que te contaba. Argentina sale de una dictadura en los 70. Uruguay sale de una dictadura en los 70. Chile sale de una dictadura en los 70. El rock nace como una explosión de revolución de gente que clama por la libertad. Aquí estamos atontados y adormecidos. <laughs> y no nos enteramos de nada. Y Europa no ha pasado, ni América ha pasado por estas cosas. Por lo tanto, Europa deriva hacia estas letras insulsas. Estados Unidos deriva hacia el GLAM, pero. Eh, Latinoamérica, y eso es lo que distingue la nueva ola de metal latino, se mantiene aguerrida y fiel a los principios del heavy metal. Si hubiéramos sido capaces de tejer, que ya lo intentó Mariscal, en los 80 llevó a Barón Rojo y a Ubús Venezuela, intentó tejer eh, esa unidad de la nueva ola de metal latino. ¿Con qué se enfrentó? Pues que en los 80 no había internet. Y los aviones no eran los de ahora, y las comunicaciones no eran. Pero ahora tenemos el vehículo. Yo ahora subo un vídeo y mañana tengo 500 me gusta de Colombia, Chile, Ecuador, eh, México, Venezuela, de todos mis escuadrones, como tú bien dices, que es verdad que nos apoyan en Latinoamérica. Pues seamos también humildes y empecemos nosotros a apoyarles a ellos, porque eso no pasa. Si los puentes no son de ida y vuelta, mal vamos. Es decir. Todos queremos ir a tocar a Latinoamérica. Bueno, que vengan también los de Latinoamérica aquí. ¿eh? Estoy de acuerdo, totalmente. Que hay bandas que nos van a dar papas con onda y lo vamos a flipar. Buenísima, buenísimas. Y vamos a construir nuestra escena de tal manera que al final americanos y europeos flipen y digan anda, anda. Si se están vendiendo millones de cosas hechas en castellano en todo un continente porque América es un continente entero donde el castellano manda, en Nueva York se habla más el castellano que inglés, Pero ahora mismo. O sea, tenemos todo un continente más en nuestro país eh, para difundirnos. Y encima Oye. somos todos roperos, porque hemos salido de dictaduras y no estamos ya en la comodidad del primer mundo. Todavía somos barrio bajeros, somos callejeros, somos clase obrera, todavía somos todo Eso me cago en Dios, si lo teníamos chupado y, y nos dedicamos a chuparle la, a, a, a poner la portada a los de una vez tras otra. Sí, es que de verdad. Bueno, pero es que aquí... Hay... Sí, sí, es que además estoy de acuerdo contigo. Perdone, Albert, que no te dejamos hablar. ¿eh? Eh, no, 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 no. Hay una cosa que es muy real. Cuando aquí eh, empieza la teórica democracia que vivimos, eh, las letras, los grupos, la música que se hacía, fue una explosión. Y ahora nos hemos atontado, tío, porque además, ahí, es lo que decimos, hay gente que está en la prisión por... Por, por, por unas letras absurdas o, o ahora ha salido que, bueno, no se le puede pegar fuego, fuego a un trapo, tío. Es que, a ver, es que es muy ridículo, es muy ridículo y por pensamiento político hay gente en la prisión. O sea, a ver, la gran verdad es que yo, en, esto es lo que quería decir, cuando estuviste colaborando, que trabajamos juntos en la Magazine de Argentina con Verónica Caballaro, eh, hostia, me di cuenta de la magnitud de lo que es Latinoamérica, lo potente que es y lo fuertes que son esta gente. Es que nos llevan 10 años de ventaja en el sentimiento, en la patata. Exacto. Aquí no, tío, estamos apoltronados. Tío. Esto es una mierda, tío. Yo cuando un grupo aquí, y ahora me paso a otro lado, eh, oh, mira, vamos a cantar en inglés. Si no sabes cantar en inglés, no cantes, chaval. Claro. Y, aparte, todo muy prefabricado. Ellos no, siguen siendo... Auténticos, de enchufe, de, de joder. De, de Y esa es una ventaja que, por la situación en que viven, porque también yo creo que aquí, con que estamos más, venga, va, que me las den, ya me quejaré y lo que sea, pero eso es, eso es la autenticidad que tú has sabido transmitir a Latinoamérica. De, de, hecho, claro. de hecho, esto te lo, te lo demuestra que muchas bandas de estas que todo el mundo idolatra y que hablábamos antes de la escena americana, europea, cuando te dicen. Que, y graban muchos directos últimamente y te dicen que el público responde mejor. ¿Dónde? En Sudamérica. Claro. Claro, y hay, pasión. hay pasión. A eso me refería. Desde que no tenemos esa pasión, hacemos pop con guitarras aceleradas. Eh, eh, bueno, oye. Bueno, oye. Es así. Oye, el libro, tío, vas a hacer una segunda parte porque la pandemia habrá dado para hacer la segunda parte, ¿no? Porque para ¿qué, ¿Qué se puede hacer con esta... Y, puta y casi parte? la tercera ya. Yeah. Mira, el, el libro cuando salió la primera parte, cuando ha salido, fue casi nació solo. Yo siempre digo lo mismo. Yo solo fui expresándome en Facebook y alguien me dijo, oye, esto es lo moraría recopilarlo. Entonces, eh, éramos todos muy inocentes, yo también, y pensábamos que tras el confinamiento vendría la nueva normalidad. Lo que ha venido ha sido un desastre y yo he seguido escribiendo. Evidentemente lo, lo tengo escrito, lo voy recopilando y probablemente sienta la necesidad de hacer una segunda parte claro pero hay que, que respirar el primero el libro está prácticamente en la segunda parte prácticamente está hecha porque está escrita en Facebook si no no quien me siga las redes sabe que es eso lo que yo reflejo no me invento nada lo que pienso sí que es verdad que luego lo repaso y meses después si pienso algo distinto sí que lo añado lo quito meto alguna anécdota pero básicamente es eso probablemente sea necesario hacer esa segunda parte <laughs> Igual que pensé en la primera, que esto ya sería la última, al verlo apuntaba ya muy bien. Y lo mismo hace falta en la tercera, porque no sabemos hacia dónde caminamos ahora. Algo sí sabemos, que no hemos aprendido nada y que vamos a provocar la tercera ola por subnormales. Por subnormales. El que tenga los huevos de echar la culpa al gobierno va a tener que escucharme, como le digo, subnormal. Porque lo que tiene que hacer la población, ya sabemos cómo se contagia, ya sabemos, es ser responsable. Pero no, señor, no lo hemos ido. Venga todos a pasear, venga todos a comprar, venga todos a viajar. Oye, que, tío, que es muy importante celebrar la Navidad, ¿eh? Que se Exacto. ve que hoy no tienes que comer y cenar cuando hay gente que abre la nevera y no tiene ni, ni, ni un vaso de leche, tío. Yo es que flipo, tío, es que flipo. Esto a mí me pone enervado. Pues no sé lo que pasará, como tampoco sabemos hasta qué punto reaccionaremos ante una nueva vacuna. Es decir, la tecnología de la vacuna es totalmente distinta a la que ha habido siempre. Pero ahora no. se trabaja con, eh, con el ARN. Hasta ahora la no. No es... alto. Pa para, para, para. A mí, Uy, fíjate que eso no me da piensa, miedo. Piensa, piensa, para, para, para. ver, un no, momento. A mí, soy el primero en ponérmela. Pero no sabemos. Como tampoco sabemos las mutaciones que tiene este ah. virus. Entonces, entonces, con el ARN piensas igual que Sherpa. Sherpa. No, no. <laughs> Yo he dicho que tenemos una nueva. Sí, siempre tecnología. sí. Que no te ¿Cómo entonces, te busca? ¿Cómo te busca? Lo que va a pasar. Que no lo sabemos. Yo no creo que nos vayan a controlar ni que nos metan microchip en la vacuna, ni, ni pues eso. No quiero hacer un Miguel Bosé. ¡Nos van a matar a todos! Bueno, pero él ya lo dijo: que era un conspiranoico, que, que bueno, que él era. que lo pensaba y que realmente creía que, que nos que esto, que el Enrique Kinsinger y toda esta gente, pues ya lo tenían claro. Es que a mí, momento, a, mí, a mí eso me parece momento, una, un argumento ya. De pero hubo un momento, ¿eh? hubo un momento que es que Sherpa es muy hábil. Porque es muy hábil y es inteligente. Es que nadie lo puede discutir. un momento que cuando él le dice, bueno, cuando la gente viene y tal, bueno, 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 yo en mi casa con mi generosidad puedo acoger a dos. Pero si me vienen 50, ¿qué tengo que hacer? Y ahí la respuesta. La buena fue la de Albert, pero él el discurso lo tiene muy, muy de voz Esa es la verdad. populista, totalmente. Es, es, es tan estúpido como... Eh, eso se contesta fácilmente y si que te lo contesto ya, pero vamos. Es tan estúpido como tú que eres comunista. Entonces, si tienes dos casas, yo me puedo coger una. Yo siempre le digo, no. Yo lo que estoy luchando es para que todos podamos tener dos casas. Gilipollas. O sea, yo no quiero ser miserable. Yo quiero ser igualitario. ¿Por qué? Porque es que hay gente que tiene para que haya para 400 casas. Es que si me vienen 50 a mí no me caben, a ti no, Serpa, a ti no. Pero te puedo decir que en casa de Amancio Ortega sí. Pero tampoco en casa de Amancio Ortega. Es decir, si Amancio Ortega hubiera pagado sus impuestos que le tenemos como un héroe, como Dios manda, o Nadal que también le tenemos como un héroe, pero a lo mejor está tributando en Andorra, presuntamente, o tantos y tantos, o nadie hubiera robado, a lo mejor había suficiente edificios públicos. Para que ni Serpa ni yo ni nadie tuviera que coger ni a dos ni a cincuenta. Este es el problema. Pero no vamos a lo populista, a lo fácil. No, hombre, no, no. Eso no es así. No, no, claro que no. Bueno, y el mundo que, bueno, como el, el, a nivel musical, qué, qué panorama. Va a haber conciertos? ¿Cuándo va a haber? No lo sabemos. Sí. sí, a ver. La historia, el pueblo que no conoce la historia está condenado a repetirlo. Eso siempre se ha dicho. Ya nos han contado por activa y por pasiva la famosa pandemia del 14, con muchos menos medios eh, técnicos ni científicos de los que ahora tenemos. Y se salió. Y, y hemos pasado guerras mundiales. Y se salió. Y hemos, pues, pues, pues de esta saldremos. Este, todo lo demás es tontería. Que a lo mejor nos cuesta un poco más de lo que hemos pensado. Puede ser, pero que eh, volveremos a abrazarnos, a hacer poco, a hacer... El la pared de la muerte y a compartir cervezas, seguro, te lo firmo con sangre donde quieras y me juego todo mi salario de aquí a que me jubile con quien quiera, por supuesto. Lo que quizá no lo hagamos con la celeridad que pensamos y también habrá otro problema y quizá tardemos tanto que en el camino se nos queden algunas salas, que eso sí que me da pena, o se nos queden algunos grupos, que eso sí que me da pena, y por eso sí que reclamo que llegue la ayuda a la cultura cuanto antes. Eso es lo que te Pero, iba a comentar. ¿Cuánta gente va a caer mientras tanto? Claro. Pero ahora fijaros, dice... fijaros los ciegos que estamos. ¿Por qué no hay dinero ahora mismo aquí? Porque hay dos países en Europa que están bloqueando las ayudas europeas. ¿Qué países son? Polonia. ¿Y, y ¿qué, régimen, qué régimen político tienen? Y Hungría. Entonces, ¿Qué decimos? Que un régimen político igual nos va a salvar. Si ya te está jodiendo. Si las ideas que tú defiendes. Ya te están jodiendo. A ti, como músico, que defiendes unas posturas de derechas, la derecha te está jodiendo porque está impidiendo en Europa que lleguen las ayudas que podrían facilitar, que a ti te llegaran ayudas. Así de tontos somos. Así de tontos somos. Lo obtenemos delante. Ah, bueno, pero es que eso es en Europa. ¿eh? No, no, eso es lo que está impidiendo que 175.000 millones de euros lleguen de Europa para acá bueno esa es una oscar esa una pero aquí hay otra también porque por ejemplo el año pasado el año pasado el, este, este personaje llamado trump pero más que el, el engranaje americano de cómo se funciona ahí en junio ya estaban circulando las ayudas en estados unidos nada al cabo de un mes de que, de que, de que se anunciaron aquí si ahora se aprueban ahora con polonia y hungría de acuerdo ya se ha dicho, o al menos es lo que eh, lo último que he oído comentario, incluso mmm, dicho por economistas de prestigio que, que no me lo invento yo, que llegarían aquí por los mecanismos y demás más lentos de, de la Unión en junio. Explícale eso a los restaurantes y a, y, a, y, a, y a todo el mundo que necesita la ayuda que tiene que esperar seis meses. La pasta la necesitan ahora, no dentro de seis meses. Sí, bueno, pero cuando lo hemos esto... dicho al principio ya. No pasa eso, la pasta eh, llega en seis meses, pero se dispone seis meses antes de ella. Porque ahí... Eh, hay... el, el problema es que como no tenemos con qué avalarlo, no podemos disponer ya mañana. Porque por eso están diciendo que van a parar los desahucios y que mañana eh, se podría aumentar el salario mínimo a, a, hasta los mil euros. Porque habría un respaldo. Es decir, yo si voy a un banco y digo, mira, aquí tengo el papel de que dentro de seis meses mi madre me va a ingresar. 10 millones. ¿Me presta para una casa? Hombre, claro. Ahora mismo. No te hace falta tener los 10 millones. Sé que te van a llegar. Tú me acabas de firmar el aval. Y si no, yo me voy a quedar con esos 10 millones dentro de seis meses. Tú verás si te llegan. Y mañana tengo la casa. El problema es que yo no puedo decir. Mi madre, que a lo mejor me lo da, pero es que está discutiendo con mi tía. Y me dirá el banco: pues ala. <laughs> re... Pues eso es lo que está Bueno, pasando. pero este es el problema. De aquí, cuando hubo el. El agujero que provocaron los bancos, la pasta del gobierno de turno dio la pasta a los bancos porque les interesaba, cuando el, el dinero nunca se tiene que dar a los bancos. Y esto es de aquellos lodos, esto, de aquellos polvos, estos lodos, y es muy difícil solución porque cuántas cosas se ha pedido a Europa y al final, vale, que ahora están bloqueando dos, dos, dos países que uno son somos nosotros, los polacos. Nosotros, polacos. Todos <laughs> <Solo> tocáis. <ahí. risa> Y dices coño pero es que España siempre ha estado así tío vamos a pedir algo vamos vamos a pedir algo y venga vamos vamos a pedir algo y ese también es un mal de que siempre dicen mira los de abajo siempre pidiendo tío vale que ahora bloqueo pero es que eh, volvemos un poco a lo de antes esto es un país de piruleros tío que esto el otro día también lo hablábamos con el otro que en el fondo es global esto es que no no hay solución no sí que la hay pero claro. Mandan los bancos, mandan los lobbies, manda a la City, manda a los chinos, tío, manda... Es que, ¿cómo? No le veo. O sea, por mucho que, que, que estén iglesias, que esté el otro, joder, y mejor que estén ellos, ¿no? Visto desde el prisma nuestro, pero, hostia, aun y estando ellos, lo difícil que es, ¿no? Lo imposible, ¿por qué? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay, no se confía en este país? Ricardo, no se te escape que estamos luchando contra dos mil años. De robo. Eh, no se va a hacer el cambio en dos días. Se resisten, no se resisten como perros a perder los privilegios que siempre tuvieron. Pero el pueblo está despertando. Yo, siempre, igual que te decía que tengo esperanza con el heavy eh, y que en un futuro lo habrá, y con los conciertos, que en un futuro lo habrá, en un futuro también va a haber otra realidad. El pueblo ya no es el idiota que lo fue en la Edad Media o que lo fue en el siglo XIX. Ya no lo es. El defecto que está teniendo la derecha es que se le creen que sí y se creen que estamos comprando sus discursos y no es verdad. Pero no ojo, Oscar, ojo, 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 ojo. Aquí no. hay una cosa: las pistolas y los jueces las siguen teniendo los mismos, tío. Y, y a veces incluso los socialistas y, y, y Podemos se apoyan, a ver, entre comillas, tío. Yo hay cosas que no las entiendo. O sea, está todo caducado. Somos un país, lo que dices, dos mil años, tío. Es que es imposible. El otro día, cuando me decía, no, este, no, lo decía que yo era populismo, me decía, no, esto va a acabar habiendo repúblicas. ¿Cómo va a haber repúblicas si aquí a la que salimos a la calle nos dieron de hostias hasta el cielo de la boca y están todos en prisión o fugados? A ver, ¿habrá? Sí, el día que la gente le corte la cabeza a otro. Pero no sí. nos engañemos, ¿Pero ¿cuándo va a pasar eso? Sí. Mira. El problema, a ver, el chico este que salió en Madrid el otro día salió para defender a los presos políticos. ¿verdad? Le han metido cuatro años, tío. A uno de Madrid. Verás, eh, Ricardo, nosotros somos lo que somos. Eh, la clase trabajadora. La clase obrera. Me parece que no me voy a alejar mucho de la música, pero bueno, como te tengo muchas... Bueno, atención, sí, está bien, está, bien? bien está interesante. Hombre. Todo el mundo lo sabe, y el que no lo sabe yo lo digo porque, como os digo siempre, estoy orgulloso de lo que soy, de ser rojo. Y de... Yo soy de comisiones obreras. Soy afiliado y además tengo un cargo en estos momentos en una Ejecutiva Regional de Castilla y León de Comisiones Obreras. Cuando nosotros nos afiliamos a Comisiones Obreras, lo primero que nos explican, lo primerito, es que cada una de las huelgas que se ha hecho en este país ha conseguido todos sus objetivos. Cuando inmediatamente después, no, jamás. Pero un tiempo después, todo lo que se pedía se ha ido consiguiendo. Si no se hubiera hecho... ¿Qué pasa cuando hay una huelga? El obrero... O la obrera van, les descuentan un día o dos de salario y al día siguiente no han conseguido lo que quieren. Y la derecha enseguida, no sirve para nada, les descuentan el dinero. Y el obrero lo repite, a los sindicatos no lo dicen. No sirve para nada la huelga. no lo saben". Haz memoria. Haz... esa es una pedagogía que hay que hacer con las Haz memoria. Sí, que sí. Que sí, que sí que Como que tiene razón. A grandes enemigos, los resultados no son inmediatos, pero siempre lo son. A cualquier mujer del siglo XVIII. Uh, 19 la dices que van a poder votar alguna vez en su vida en la vida. Las mujeres sí. A cualquier negro de Estados Unidos le decías en la época de la esclavitud. No, que, no, hombre, y bueno, y la ley que se aprobó el otro día, de la ley de autonasia. O sea... La revolución del pueblo es mucho más lenta, porque como tú dices, las pistolas las tienen ellos. Ahora bien, acabaremos triunfando siempre, porque mientras seamos más que los cargadores. Si el cargador tiene 20 balas y vamos 50, no puede matar a 50. No pueden ma Ahora tenemos que ir 50. No, no, y es? que no todos los que tienen cargadores van a favor de ellos. Eso ya se demostró más de una vez. Yo, yo de verdad que eh, solo hay que estudiar. El, a ver, ¿por qué no quieren que la clase trabajadora vaya a la universidad? El, Hombre, eso es muy porque, antiguo. Porque no quieren que pues conozca es evidente. la historia. Cuando, la, cuando se conoce la historia, aumenta la esperanza. Nosotros hicimos un disco, mira, volvemos a la música, La Yes Cardera, sobre la rebelión comunera. Ah, sí, la, sí. Era la historia que nos cuenta, que, pues es que el rey cogió a Juan Bravo, a Padilla, a Maldonado y los cortó la cabeza. ¿Qué me comentaba a mí la Peña cuando hacía la gira por España? Vosotros, jeje, y celebráis una derrota, os cortaron la cabeza. Digo, no. Nosotros celebramos que 500 años después, las ideas que prevalecen son las ideas comuneras. Las ideas comuneras han inspirado el pentón comunero. Era morado, como todo el mundo sabe. Por eso la tercera franja de la bandera republicana es morada. ¿eh? Ha inspirado y por eso la, los libertadores de Simón Bolívar, que liberó Venezuela y Colombia, se llamaban los comuneros de Latinoamérica. La rebelión de Chile también fue la rebelión comunera, en homenaje a todo esto. Estas ideas de, estas, de estos hombres y mujeres, que estaba María Pacheco también, ya, ya éramos igualitarios en 1921. Estas ideas son las que hoy han posibilitado que tengamos lo que tengamos. Y esa es la esperanza. Por eso se cierra el, que sí, que sí. con el canto de esperanza. Hombre, que de porque, que sí, que sí. porque cuando te asiste la razón, te llega la victoria. Es cuestión de tiempo. De verdad, de verdad. Sí, que que sí hombre, hay... aquí las derechas siempre dicen: es que los catalanes celebráis una derrota. Bueno, celebramos una derrota, pero Joder, estamos contentos, tío. Claro, cantáis el SEGA 2 y al fin y al cabo os perdisteis la guerra. Sí, bueno, pero 300 años detrás, después seguimos hablando en catalán. Exacto. Eso es a lo que te voy. Ellos quieren desmoralizarnos por eso nunca nos dan la victoria inmediata. Por eso nunca, nunca una huelga se cierra con todo conseguido. Pero cada si vez me menos, Ricardo, cada vez menos. Eso ya. Bueno, sí, sí, bueno, sí, sí. Por desgracia, cada vez menos. Oye, a ver, Oscar, ah, una cosa. Perdona, sí. No, quiero, no, no, hacer digues, mención, quiero hacer una mención especial. Esta foto que tengo aquí detrás es de, es de Halloween, pero el que la ha hecho es una persona que acaba de estrenar su propia web, que es el que ha hecho la foto, que es una, un amigo del alma, que además hizo la foto que sale en este libro, que es Alfredo Geise, fotógrafo de Metal Hammer, Saint of Noise y muchas revistas, y ha estrenado web, y esta foto está hecha por él. Y bueno, me gusta mencionarlo. Y también antes de que se nos pase Y antes de acabar el, el programa Cuando nos apetezca acabarlo Me gustaría que el tema final Siempre el tema final es del invitado Pero hoy habrá dos temas Uno el que tú digas Y otro se lo vamos a dedicar a Joe El cantante de Fakov Porque está en una situación muy difícil Muy difícil Y me gustaría dedicarle un tema de Fakov Del primer disco, cualquiera de ellos Porque creo que sea bonito No quiero olvidarme de estos dos de estos dos motivos, porque creo que es importante recordar esto de la página web de Alfredo, que la estrena, por unas fotos que sales tú muchas de ellas. A Oscar, tú no, Albert no, tú Oscar. Ah. Sí, sí, no, no yo no salgo, seguro, eso ya te lo digo. La, la, unas que hicimos en Mataró, no sé dónde era, tú salías con Joan Amaro y Blaisau ah, Y está en el libro. Está en el libro. Está en el libro esa foto. Está en el libro esa y, foto. Y, y, bueno, y quiero esta Ahí. mención ves cómo hay esperanza, Rica, cuando me estaban zurrando, acuérdate que empezaron, cuando empecé a enseñar lo que yo llamaba los Metal Box, sí. tú apareciste, la gente de la que tú apareciste, pusiste esa foto y pusiste el ladrón, Sancho, cabalgamos. Lo entendimos. No, no, todo? No, y no, no, y sí. Además, Alfredo ha hecho unas fotos preciosas de molinos, porque ha estado en Castilla-La Mancha. Unas fotos de molinos, que bueno, y le he dicho, pon alguna en, 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 en esta de esto porque... Es bonito, bonito de ver. Ahora hacen una serie del fit por cierto. Me parece que en HBO. ¿Tú miras series? Eh, no, realmente no. Ni siquiera, o sea, me gustan películas. Ahora sí que estoy viendo una, una serie que hay en Netflix, pero porque es de Heavy. Bueno, no de Heavy, es de rock. Se llama Rompan Todo. Es una serie que habla del rock latinoamericano. El nacimiento ah, del rock latinoamericano. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la serie? Ah, recomendamos? en Netflix. Son cinco capítulos. Y esa sí que la estoy viendo, estoy por el cuarto ya. Rompan Realmente todo. Realmente el primero, fíjate. Rompan todo. La historia del rol latinoamericano. Sabes que a mí eso, en cuanto aparece el rol latinoamericano, ya voy. Y esa Lo sí la que las. La, la recomendamos. pero no, no soy ni de series, ni de. Me gustan películas. Ayer, por ejemplo, estuve viendo eh, The, The King, mm -hmm. el Rey. La historia de Enrique V de Inglaterra cuando invadió Francia. Ese tipo de cosas me gusta, pero series. Es que para lo que hemos quedado, de verdad, para hacer maratón de series, yo siempre he sido de calle. Es lo que, sí, he hecho te... claro, claro, es lo que echamos a faltar. ¿no? La... Sí, te, te veo más leyendo, no sé, per... no sé por qué, pero te veo más leyendo. Pues fíjate al ver que, como quiero ser sincero con vosotros, no es lo que más hago. Eh, voy tan acelerado con tantas cosas que he hecho de menos, me gusta leer, pero he hecho de menos tener el tiempo y la tranquilidad. Para leer tienes que estar tranquilo. Si yo estoy pensando, pues tengo que escribir sobre mi libro, eh, tengo que hacer una entrevista de este otro, eh, tengo que preparar, eh, no leo tranquilo, no leo tranquilo. Y he hecho de menos leer, especialmente ahora últimamente me ha dado por leer pues todos los libros que, de música que caen en mis manos. Entonces eh, también he limitado un poco eso. No. no. Estoy, no estoy leyendo filosofía, no estoy leyendo historia, no estoy leyendo algo que te enriquezca más, pero bueno, por otro lado, me hace muy feliz leerme la historia de Rosendo, la historia de los burning, la historia... porque ahora si hay algo positivo en nuestro movimiento barroco es que ahora están apareciendo muchos libros, que ya ¿Sí? un movimiento para ser movimiento cultural que perdure necesita literatura, yo siempre lo he, lo he dicho, y ahora están apareciendo muchos libros, y yo cada vez que me entero de alguno me lo pillo, me lo leo y... Y lo tengo ahí guardado y es que hay un montón, de verdad. Una de mis Oye. bandas, eh, que no es de Heavy, es, eh, es catalana, es La Banda Trapera del Río. Hombre. Yo de, desde siempre fui del Heavy y de la Banda Trapera del Río a muerte. Pues y te voy a dar una cosa, te voy a dar una exclusiva. Pues eh, acabo. He conseguido un libro que es dificilísimo de conseguir, que se llama Escupidos de la Boca de Dios, que es su historia y lo estoy gozando, la verdad. Pues te voy a dar una exclusiva, o pues la voy a estar en el programa. Eh, la banda Trapera del Río va a hacer la gira de despedida el año que viene, si puede, y la va a hacer con una banda. Bueno, el que lleva el tema es una banda, el, el bajista de la banda, eh, que a mí me, está, me toca mucho la patata porque además hemos trabajado muy bien y he estado con ellos de ni un placer. Son Orat Paná, que han hecho un disco. Y, y van a hacer una gira y normalmente van a hacerlo con ellos. Van a ser la última gira de la banda Trapera del Río y sí pues Pinta muy bien. ¿eh? Además que nos meten en un bolo. Vamos, yo toco con la banda Trapera y me... tengo los vinilos de panat también. ¿eh? Bueno, no te decimos panat. De panat tengo los vinilos porque sí que sabes que, que con Lujuria tiene mucho que ver. Ya hasta ahí, hasta ahí te cuento. O sea, Hombre, el, el, el vídeo el, el de Ratpanat de Barcelona, amor. Ha salido en Tv3 varias veces, o sea que en la discográfica ha luchado muy bien la situación. El disco está muy bien posicionado, está muy bien. La lástima, bueno, que esta situación que vivimos. Que bueno, no sé rocinante, por ejemplo, se está haciendo actualmente. No. No, no porque Castilla-León está confinada. No puedo salir de aquí. Aunque Madrid tiene a, a, la, a la que tiene, que, que, que deja entrar y salir y todos esos inventos que tiene, Castilla y León no. Entonces, yo no puedo, no puedo. Vaya al vaya nivel político. Pero, que... pero, pero eso ya, ya me extraña más con, con los medios que hay hoy en día de hacer desde casa cosas. Nosotros mismos el, el programa lo hacemos desde casa siempre. Ya, Albert, pero es que yo soy de vieja escuela. A mí esa me muchas lo... gracias. Con eso pero estamos de acuerdo. Yo, yo a mí me gusta en la, en la emisora, en la charla, el contacto. Eh, no me veo, es como los conciertos. ¿Por qué no haces un concierto en streaming? Digo, que me faltaba. ¿Tú harías un concierto para la gente sentada a metro y medio? Digo, ¿de rock? No. <laughs> y yo sé Pienso que gente como no tú lo respeto. Igual que vosotros. Pero yo no, yo soy vieja escuela, ya no, este perro viejo ya no, no tiene enderezamiento posible. O, o lo hago como creo que debe hacerse o no lo hago. Yo no sabes... me digué. Cuidado, 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 que las circunstancias cuidado, obligan. Lo digo porque me acuerdo hablar en mayo en una entrevista con. con, con mira que son cuadrados los alemanes a veces, pero con el de Destruction, con Smythe, y decirme: No, esto es una mierda. Mira que han anunciado hace un par de semanas. Ya. Esto no lo haremos nunca. Mira que han anunciado ahora. Cuidado. Ya. Pues yo, uh, vamos, a lo lujuria le dije esta frase, que es una frase nuestra, y os la diré a vosotros. Prefiero echar de menos a una mujer que consolarme con una muñeca. Así que yo, de momento, no voy a hacer algo que se parezca a lo que disfruté. No voy a hacer muñecas hinchables de conciertos. Voy a, o hago conciertos o no me subo a un escenario. Yo lo tengo así de claro. Lo siento. No, no, eh, yo pienso igual. ¿eh? Yo no me voy a consolar con muñecas hinchables. Yo dije que no iría bueno, a ningún concierto donde ¿sabes? tenía que estar sentado. ¿Sabes por qué? Otras cosas. Porque si nos acostumbramos a la muñeca hinchable, ya no pelearemos. Por recuperar a la mujer. Claro. Entonces, y yo no quiero acostumbrarme a estos sucedáneos... Yo quiero pelear para el concierto como lo conocí, el programa de radio como lo conocí, todo como lo conocí. Y lo malo es que hay ya gente que se está acostumbrando. Nos están vendiendo unas motos. Tú sabes las empresas lo que están disfrutando con el teletrabajo, que han descubierto que no pagan alquiler de oficina, ni calefacción de oficina, claro, claro. Y ni la conexión de internet de los trabajadores, ni la luz de los trabajadores. Y encima los estaba diciendo, estoy de puta madre, estoy si en mi casa. Subnormal, pagando la luz, pagando la calefacción, pagando internet y echando más horas de las que te pagan, porque te llama tu jefe a las 10 y te conecta. Sí, hombre, espera un momento, gana solo mando, jefe. Nos están llevando a un terreno que no mola. Bueno, pues eso estáis los de Podemos y, y los del PSOE para arreglar. Mm, bueno, yo. yo... Cuando alguien me dijo que definiera los regímenes políticos desde la dictadura hasta hoy, ha dicho que ha habido alternancia de la derecha declarada y de la derecha camuflada. De momento no ha gobernado la izquierda en este país. Yo estoy. Bueno, menos mal. Menos mal. Bueno, pero esto solo decís los de Podemos y. Y hasta. Los otros no dicen nada. Es que los, es, por eso le decía el otro día: digo, a mí me es igual que mande las derechas que la izquierdas. izquierda, porque siempre han sido los mismos. A mí me es igual que mande Zapatero, que mande este, que mande el otro. Pasa que, bueno. Ahora parece que la cosa, pero bueno, eh, la realidad... Y, y no están dejando, y no están dejando que, que, en este caso, Podemos y demás imponga mucho su criterio, o quizá por el peso específico que hay dentro del gobierno, porque si no, quiero pensar que eh, habría algunas otras decisiones y algunos otros criterios a la hora de hacer las cosas, y que toca tragar de momento, hasta que no haya una, diferentes mayorías. Al ver, esa es la primera idea. La segunda es que están jugando con nosotros a Poli bueno, Poli malo, y bueno, eso le deja al claro. a Podemos, que de vez en cuando se parece que lo está pidiendo, pero no se lo dan. Pues, pues si no te lo dan, rompe la coalición, ¿no? Entonces, claro, pero no la rompe. Entonces que son Poli bueno, pues ¿se han repartido los papeles. Venga, pues te dejamos total las las encuestas, no me asustan. Te dejamos que tú seas un poquito más rojo. Tú de vez en cuando has cuatro espavientos, pero quieto aquí en el sofá. Mm, mm, no sé. No lo sé. No sé. Oye, eh, eh, a ver, teníamos un guión aquí con unas preguntas que a la primera ya se ha ido tomando por culo, sí, pero Bueno, realmente. pero no pero ha saltado ya hace, desde el minuto dos. Ha saltado, desde el minuto pero... uno ya ha saltado. Pero es igual. Porque sabíamos que no era lo mismo. y Igual la gente dirá: ¿Ves? Estos otro día entrevistaron de puta madre al otro. Y esto ha sido una conversación de colegas. No. No, eh, yo creo que al fin y al cabo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Preguntarte a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, amigo, con el famoso aquello que le mantuvisteis a Sherpa con el disco aquel y la, aquella historia que también hubo por ahí, de que lo man, fuisteis vosotros el que lo pagasteis? Él lo sabe perfectamente. Fíjate Pero no lo, lo has... dijo, que dijo que te hacía gracia, que eras un tío que caías muy gracioso. Eh, nos dijo que era jovial. Tampoco le digamos lo que ah, no. Bueno, vale, sí, que, le, que, que te daba un buen rollo. Sí. Y a mí él, sí. Mira, uno de los momentos más divertidos de mi vida fue tocando con Serpa en Vigo, en los camerinos, cuando empezó a contarnos sus historias, que a mí me sabes, que me encanta y me apasiona. Fue bajista de Triana. No sé si lo he comentado más veces por ahí, pero de los directos de Triana no mucha gente lo sabe. Y, y todos sus viajes con Triana por Galicia, cuando me empezaba a contar esas cosas, yo era feliz yo era feliz, y, y me parece que es un tío que sabe eh, tiene muy buena labia cuenta muy bien las historias y tiene muchas historias que contar sí. yo, yo también creo que él es jovial y que es alegre y esto, pues son cosas que quedan en el interior que yo nunca pensé contar hasta que alguien dijo, claro, tú ahora lo que haces Oscar es ser palo ¿no? reafirmarte como rojo atacándome a mí para que te contraten los ayuntamientos de izquierdas eso me dolió, porque él sabe que no me importaba el dinero yo nunca lo conté, yo no quiero ninguna medalla. Lo conté para que la gente lo supiera, que no me importa el dinero. Que no me importaba hasta el punto de que en 2000, mm, 2000, en 2004 sacó el primero, creo que fue en 2007, cuando no conseguía una compañía que le sacara el segundo trabajo, el rompe mata, teníamos el mismo manager, David San, y nosotros habíamos hecho una empresa que se llamaba Vía Láctea. La puso Gallardo así porque dice que somos la leche, en fin, la bobada de Gallardo, ¿no? Y para tratar de sacar nuestra música, para ser independientes, habíamos sacado unos cuantos trabajos, teníamos unos audillos. Y digo, bueno, pues lo sacamos nosotros, nos convertimos nosotros. Si no tienes compañía, pues a, a mí el disco me gustó. Bueno, pues como somos compañía, pues pagamos, claro. Esta estará la parte de, no, no es que te dejo el sello, es que te lo pago. Bueno, pues pagamos. Pues si pues, luego lo que se gane, pues recuperaremos. No se vendió ese disco, por lo que fuera. eh Y no fue culpa de Serpa. Serpa hizo una portada, que la dibujó él, espectacular. Y presentó un disco espectacular, desde mi punto de vista. Pero a lo mejor no se vendían discos, a lo mejor eh, solo he recibido una llamada, nunca para me Oye, los royalties, y justo me había llamado unos días antes, eh, salimos con Maldito, para decirme, Maldito, ha habido devoluciones. Cuando hay devoluciones hay que volver a pagar. Los portes desde el almacén a las distintas tiendas y de las tiendas otra vez al almacén cuestan. Y me dice los royalties digo, pues ha llamado maldito que hay que pagar. Si quieres eh, al menos pagar la deuda, oye, no volví a llamar. Volvimos a pagar las devoluciones y nunca lo he contado, porque no creo que haya que contarlo. Me parece miserable, porque además lo hicimos de corazón. Pero más miserable me parece que quien conoce esa historia me acuse de pesetero. Entonces digo, ah, pues ahora la cuento. Porque yo, mi dinero, que se arruinó mi empresa y supuso el fin de mi independencia, lo he dado por ti. No me acuses de que voy buscando contratos, cabrón. Que tú esta historia te la sabes como yo. ¿Entiendes? Pero vamos, que hasta me he arrepentido de contarlo fíjate porque considero que éticamente no debía haberlo hecho y de lo que yo me equivoco sí que lo reconozco y creo que eso debía haberse quedado en mi fuero interno eh, me precipité esta es la verdad eh, te lo digo de corazón y yo creo que hay cosas que hay que meditar no y una de estas es no contestar en caliente procuraré en partir de ahora pero es que ya me estaba tocando demasiado los huevos porque coño entro a debatir con él de buen rollo. Oye, aquí te has equivocado, pues yo pienso esto, pues yo pienso el otro, a la tercera cosa que argumento que le di que no le gustó, bloqueado. a la mierda, hablo lo que te digo, lo pone. Solo lo que te digo a la mierda y bloquea para que yo no conteste ese a la mierda. Digo, pues no éramos colegas. Si quieres debatir y tú has decidido el, el campo, no yo. Tú has empezado poniendo un post en tu Twitter. Ese es el campo que has elegido, no otro. No me digas llámame por teléfono, digo, no, me llamo tú a mí. Tú has elegido ese campo para jugar el partido. Y yo vengo y juego. Y cuando no te gustan la, las dos jugadas que te hago, me bloqueas. A mí y a cualquiera que le discuta. Eh, hay un artículo del periódico que se titula así, los roqueros van al bloqueo. Y, y a, hay, hay hasta chascarrillos que dice un heavy no es un auténtico heavy si no tiene una chupa negra, una muñequera y un bloqueo de serpa. Ya estamos a ese nivel, ¿no? Porque no se vea la cantidad de heavy que tiene bloqueados en este país, ¿no? Todo aquel que le discute. Pues coño. Ya, ya. Entonces me enfado y cuento lo que no debí. De verdad, que creo, Bueno, que, ¿no? pues ya creo. está, no, no lo has contado. Ya está. Pues, pues bueno, bueno, Albert, ¿qué dios? No, 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 que iba a decir que llevamos una hora y media de charla, casi que, casi que nos van a echar ya de la emisora <laughs> directamente. Pero bueno, yo creo que es interesante, que, que se han dicho cosas muy interesantes y, y que al menos se ha dado, igual que, que charlamos con uno, uh, damos todos los puntos de vista y a partir de ahí la gente nos gilipollas y sabe lo que, lo que hay y sacar sus propias conclusiones. Ahí sí que, sí que creo que, que, que no nos va a defraudar el personal. Bueno, ¿qué le pides al año que viene? Que la pierna vaya bien, por lo menos, ¿no? Sí, yo lo que pido al año que viene es que, que para 2021... Solo tengamos tres reyes, Melchor, par y Baltasar. Ninguno más. Esto es lo que pido. Y que, todo, que haya paz para todo el mundo. Y que todo aquel que venga buscando una vida mejor sea recibido y toda aquella con los brazos abiertos. Para mí no quiero nada. Si para que esto pase tengo que seguir con la pierna así, sigo con la pierna así. Pero mmm, hay gente que viene con muchísima necesidad de este país y no puede ser. No puede ser. Entonces, todo aquel que llegue a este país buscando una vida mejor que la encuentre. Y que ya te digo, que solo queden, bueno, esos tres reyes que te he dicho, más otros cuatro, el de copas, el de espadas, el de basto y el de oros. <laughs> Ninguno... Oye, no, más. No, no, nos falta un tema, porque hemos, ya hemos comentado que, que, pues recordando un poco la situación de Joy, acabaríamos con un tema de fuck off pero tenemos la costumbre de que el invitado pues también escoja un tema para que bueno, pues a su criterio pues un tema para que escuchemos para que nos dé una recomendación, vaya y, y, y así te lo traslado para que no nos recomiendes algo que, que será lo que escucharemos ahora para acabar Bueno, pues lo primero yo quiero mandar un abrazo a yo también que también no tengo la vista que tiene Ricardo, pero sí tengo el placer de conocerle, de haber pasado buah, Yo te, tengo tantas, perdona interrogar. La segunda parte de mi libro, de mi famoso retruviso, va a hablar mucho de, de Fakov y tal. Y claro, es que son tantas aventuras por estas Españas con estos tíos, y él, él es uno de ellos. No sé. Perdona que te haya interrumpido. ¿eh? No, 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 pues que sí, que le mando un abrazo muy fuerte. Y, y bueno, el tema, lo tengo muy claro después de lo que hemos hablado, nosotros en el disco somos Belial, lo acabamos con un tema que se llama Migas de Paz. Mucha gente dice, amigo, de palo, ¿sabéis si equivocado? Y digo, no, que es un juego de palabras, si es que me cago tío. <laughs> Hombre, o sea, somos no... garrulos, somos metalpacos, tío. Sí, tío, a veces creo que. Bueno, por cierto, que yo, metalpaco, no lo consiento, ¿eh? Yo a todo aquel que me dice metalpaco le contesto lo mismo para ti, don Francisco, eh, porque no me parece que tengan ni siquiera. Mm, es que no sé cómo decir, vamos, eh, que ni, ni, no tienen dignidad para dirigirse a mí, a algunos. Yeah. A me llaman aquí cuatro días. Y, y reparten etiquetas. No, no, no. Metal, me, me parece una estupidez en grado sumo, eso del metalpaquismo. Bueno, nosotros hicimos una canción que se llama Migas de Paz, donde cuenta eso. Los 30 años de lujuria, los 2.000 años o 3.700 años de belial, lanzando al mundo Migas de Paz, a ver si son capaces de seguirlas, venir a nuestros brazos y, y ser belial con nosotros. Porque el disco no se llama Soy belial, se llama Somos belial. Siempre hemos considerado que el, el poder del pueblo está en su número y en su unidad, por eso yo defiendo la clase trabajadora unida a muerte entonces el, el tema que lanzamos es migas de paz sigue lanzando hasta nuestros brazos y se ve junto a nosotros y entonces verás como todo lo que hemos hablado Ricard, lo conseguimos conseguimos la república conseguimos la república catalana si, si en el destino está que exista conseguimos que haya conciertos conseguimos que los heavy vuelvan a hacer heavy y dejen de hacer pop acelerado conseguimos todo lo que hemos hablado si hay unidad se puede conseguir y yo tengo fe pues Oscar Ricard una semana más agradecerte que no sé si decir convaleciente con esa pierna hayas tenido bien charlar con nosotros y darnos tu punto de vista pues pues sobre, sobre la vida la política la música la sociedad y un poco todo lo que hemos estado comentando durante este, este rato y Ricard una semana más gracias a tú también por acompañarnos Gracias a vosotros y gracias a Oscar. Muchas gracias, Oscar, hermano. Y hasta la próxima, un abrazo a todos y, y que pronto nos podamos ver, no, no por la red, sino en un bolo con una cervecita bien fresca. Claro, el mundo tiene que cambiar tanto para que a metro y medio no esté tu amigo, sino tu enemigo. Y lo vamos a conseguir. Lo vamos a ver, lo vamos a abrazar y a metro y medio los enemigos, no el amigo. Pues acabemos los temas... Ya, ya, ya ha ganado. Ah, eh. Acabemos <laughs> lujuria. Venga, un abrazo. Un abrazo, chicos. Pues nada, ahí lo que emitiríamos. Bueno, pues cuando lo tengamos, lo subimos, lo compartimos todos y contra más se sepa, mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que ya con esta quedará clara. No creo que. No, además. Hostia, yo, yo creo que más claro, ya. Más claro, agua, ¿no? Sí. Bueno, ahí está. Bueno, ya lo sabíamos, pero bueno. Oye, corto, corto que me tengo que ir. Cuidaros mucho. Gracias. Venga, un abrazo, un abrazo, enviaremos. Oscar. El domingo se cuela, el lunes ya te pasará, ya te lo pasaremos. ¿Eh, Albert. Sí, Venga. sí, sí. El domingo Venga, se quite y el lunes. Chao. Abrazo, Deus. Un abrazo, Oscar. Adiós. Hasta la próxima. Chao, chao.